User. Campamento Lost Lake, respondan. Esquizo va hacia allá. Con los muertos, ¿me copian? ¿Alguien me copia, maldita sea? Lost Lake. ¡Maldición! Eso. Boozer, ¿estás ahí? Ricky, campamento Lost Lake, ¿hay alguien ahí? Deacon. Sí, soy yo. ¡Espera, alto! ¡Está vivo! Deacon, Mike envió a motociclistas a buscarte. Ricky, los muertos van por Boozer. ¡Nick! ¡No! ¡Oigan, oigan, no disparen! ¡Es Deacon! Iron Mike los envió a buscarte. ¡Muertos! ¡Sigan avanzando! ¡Los alejaré! ¡Hay que volver al campamento! ¡Yo me encargo! ¡Tenemos que detenerlos! ¡No hay más! ¡No se detengan! ¡Avancen! ¡Llegamos! ¡Más muertos! ¡Los veo! ¡Es una bomba! ¡Tienen que tienen el camino! ¡Veanlo! Principal. Me voy a separar, iré al puente peatonal, el que cruza el pantano. Si ven a Boozer, díganle que los muertos lo están buscando. ¿Entendieron? Recibido. Oye, St. John. Buena suerte. Ustedes también. Y si ven esquizo, maten a ese hijo de perra. Oye, no, oye, está bien. Está bien, yo no te lastimaré. Cálmate. Tranquila. Oye, no, escucha, no es profundo, vas a estar bien. Mírame. Estoy buscando a Boozer y a Esquizo. ¿Los conoces? ¿Sabes dónde están? No sé. Es decir, todo solo sucedió muy rápido. Ellos estaban en todos lados. Los muertos estaban por todo el campamento y nos estaban torturando. Sí. Me capturaron. Capturaron a Jan, a Eric y a Blake. Escúchame, ¿cómo te llamas? Dios. Nicole. Nicole, ¿sabes cómo usar un arma? Sí. Bien. Sí. Ok. Es esa torre de allá. Quiero que subas ahí. Quiero que te agaches. Si algún muerto va hacia ti y le vuela esa maldita cabeza, yo iré a buscar a tus amigos, ¿ok? Ve. ¡Ahora no! ¡Qué demonios!
Ustedes conocen a Nicole, ¿cierto? Bien, escúchenme. Vayan al completo al oeste. Ya están en torno de vigilancia. Vayan ahí y ayúdenla. No quiero más Reapers entrando por el pantano, ¿entendieron? Eres un regalo del cielo. Estuve rezando mucho. Vayan, vayan. Gracias. Bien, Nicole. Yo hice mi parte. Ahora haz la tuya. Te llevaré esto. ¿Dónde, Ricky? Dick, los muertos están entrando a la enfermería. ¡Maldición! Espera, voy para allá, espérame. ¿Deacon? ¡Abby! ¡No! ¡Maldita sea, Ricky! ¡Paro! Déjala ir. Por favor. No. Están perdidos. ¡Perdidos! No, no, no. No. ¡Bajen sus armas! ¡Alto el fuego! ¡Alto! ¡Se terminó! ¡Se terminó! Creí que estarías adentro. Escuché a alguien gritar. Yo no podía dejar que muriera. Oye, oye, oye. Espera. ¿Qué rayos fue eso? Se acabó. Sí, Iron Mike negoció un alto al fuego. Espera, ¿qué? Dime qué demonios pasa. Hay que ir a ver. ¿Estás bien? Vamos. Lo siento. Por todo. Dios, yo también. Mike, todo esto es un malentendido. Ellos solo quieren... Atacaron mi campamento. ¡Asesinaron a mi gente! ¿Te parece un malentendido? ¡Rompiste el pacto! ¡Vienen a nuestra tierra! ¡Nos roban los suministros! ¡Ataca y mata a mi gente! ¡Mike, escúchame! ¡Es un trato! ¡Ey! ¡Oigan, oigan, oigan! ¡Aterriza, hermano! ¡Las armas! ¡Aterriza! ¡Hazlo! Ok, Esquizo, quiero escuchar del trato. ¡Maldita sea! ¡Díselo tú! ¿Por qué no le dices? Cuéntale cómo nos vendiste a ellos. No tengo por qué decirle nada. ¡Maldita sea, Esquizo! Si no le dices, te voy a cortar la garganta. ¡Ok! ¡Ok! Hice un trato con Carlos, ¿ok? ¿Mike? Pero no fue para traicionar al campamento, te lo juro. Solo los quiere a ellos dos, el Boozer. ¡Es todo lo que quiere! ¡Solo ellos! Sí, ¿qué tal te ha funcionado ese trato? Lo hice para salvar el campamento, Mike. Lo hice para arreglar esta mierda, para restaurar el pacto que él rompió. Mike. Por favor. Sí. Es bueno verte vivo, pero déjalo ir. Dick. Mira. Bueno, es... ¿Es verdad lo que dice? ¿Que hiciste un trato? Solo los perdidos mienten. Sí. ¿Es verdad? Bien. Te entregamos a Dick. A William. Los motociclistas o como los llames. Pero deja en paz a Lost Lake. Descansarán en paz.
Le doy mi palabra. ¿Y eso vale algo? ¿Tu palabra? ¡Hijo de la gran mierda de los muertos! ¡Oye, oye! Vinimos acá con intenciones de una tregua. ¡Tregua, un carajo! ¡Este es mi campamento! ¡Mi gente! ¡No vengas con una bandera de tregua manchada de sangre a exigirme mierda! ¡No a mí! No me importa lo que crees que ellos hicieron. No me importa lo que quieras. No te los vas a llevar. Mike, por favor. Teníamos un trato. No, este es el trato, Carlos. Y es el único que vas a tener. Ahora reúne a tu gente y lárguense de Lost Lake. O moriremos todos juntos. Justo aquí. Y ahora. El pacto se mantiene. Como siempre. Según lo veo. ¡Hijo de perra! Bien. Llévenlo a la salida del puto campamento. Esto no ha acabado, Carlos. Aterriza, hermano. Dick, hazte a un lado. ¡A un lado, dije! Mike, mira, yo solo quiero decir... ¡Ciérrenlo! Nosotros nos encargamos. ¡Déjenlo! Sigo tratando de explicarles. ¡Y no lo entienden! ¡Así no hacemos las cosas aquí! ¡Aquí no negociamos con vidas y aquí no matamos gente a sangre fría! ¡Sáquenlo de aquí! ¡Suéltame! Vamos a darle un juicio justo. ¡Como gente civilizada! Y recibirá un castigo adecuado. No, no lo lamento, Mike. ¡No! ¡Maldita sea! ¡Traté de salvar ese campamento! Los muertos no se detendrán. ¡Carlos no se va a detener! ¿Me oyes? ¡No se detendrán! ¿Sabes quién era ese? Jesse. Ajá. Sí, creo que liderar un culto en el fin del mundo no es suficiente para tenerlo ocupado. Él también quiere venganza. ¡Ese maldito hijo de perra! Sí. Creo que ha sabido de nosotros desde hace un tiempo. Esa noche en el Loco Willy no era un ataque de los muertos al azar. ¿Es que eso nos iba a entregar a él? ¿A dónde se lo llevaron a encontrar y le romperé el puto cuello? Respira, deja Esquizo por ahora. Reúne tu equipo, algunas molotov y toda la munición que puedas. Espera, ¿qué estás pensando? De seguro sí, es una mala idea, pero lo haremos de todas formas. Tengo que ir por los explosivos y el detonador a la cabaña de Esquizo. Nos vemos en el puente. Te explicaré en el camino. ¿Te parece bien, hermano? Sí. Oh, sí. Dick, ¿estás ahí? Deacon, responde. Sí, Ricky, aquí estoy. Oye, no tengo tiempo. ¿Qué diablos pasó? Acabo de ver cómo encerraban a Esquizo y... Sí, bien. No tengo tiempo para hablar. Y Carlos y todos los muertos se acaban de ir, después de todo lo que hicieron. Sí, muy bien, genial. Habla con Iron Mike sobre esa mierda. Lo haré, pero necesito hablar contigo. Yo no quiero que hagas algo. Mira, Ricky, ya estás hablando conmigo. Cara a cara, Dick. Es importante. Siempre es importante. Mira, Ricky, me tengo que ir. Deacon, espera. Lo siento, Ricky, luego hablamos. ¿Está bien? Deacon, fuera.